Buenas, comenzamos este tiempo informativo. Hoy miércoles 22 de febrero con varias noticias que vamos a tratar, como el hecho de que la Delegación Municipal de Deportes ha elaborado un plan anual de formación para orientar a padres, monitores deportivos y entrenadores, así como para concienciar a niños y niñas de los valores y beneficios que se obtienen de la práctica de ejercicio físico. Por otra parte, el plazo para solicitar la bonificación del impuesto de bienes inmuebles por ser familia numerosa finaliza el próximo miércoles, día 29 de febrero. Las personas que ejerzan este derecho podrán beneficiarse de una serie de descuentos en el recibo de la contribución de entre el 50% y el 20%. La documentación necesaria debe presentarse en Gestión Tributaria. También les informamos que el Salón de Sesiones del Palacio de los Gobernadores acogerá mañana jueves, día 23, a partir de las 19 horas, el Pleno Ordinario de la Corporación correspondiente al mes de febrero, con varios puntos en el orden del día. Además, tras la celebración anoche y hoy de las dos semifinales del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, en la noche de mañana jueves se procederá en el Teatro Juan Luis Galiardo a la lectura del pregón oficial del carnaval a cargo de Pedro Ortega, conocido chirigotero y comparsista sanroqueño. Además, se llevará a cabo la presentación de la diosa del carnaval, Miriam Escobar, y de su corte de ninfas. Por último, les informamos que este fin de semana, del 24 al 26, se celebrarán los carnavales en la zona de Guadiaro, con diversas actividades organizadas por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de San Roque en colaboración con la Asociación La Palmera. Estas noticias se las reflejamos también en titulares. Deportes presenta su plan anual de formación, que incluye ponencias, concursos y cursos técnicos. A final de mes acaba el plazo para solicitar la bonificación del IBI por la familia numerosa. Mañana jueves, pleno ordinario de la Corporación del mes de febrero. Mañana jueves, pregón del Carnaval 2012 a cargo de Pedro Ortega. Este fin de semana, carnavales en la zona de Guadiaro. La Delegación Municipal de Deportes ha elaborado un plan anual de formación para orientar a padres, monitores, deportivos y entrenadores, así como para concienciar a niños y niñas de los valores y beneficios que se obtienen de la práctica de ejercicio físico. Se trata de ponencias, concursos y cursos técnicos organizados por este departamento municipal o llevados a cabo por otras entidades con la colaboración del ayuntamiento. El teniente de alcalde delegado de deportes, Juan Manuel Ordóñez, ha presentado hoy miércoles tanto el plan anual como las actividades programadas para el trimestre de enero a marzo. Destaca la impartición el próximo día 13 de marzo de un programa de ponencias titulado Conductas y valores en el deporte, así como el curso técnico para entrenadores de fútbol que se inició el pasado 23 de enero. Ordóñez apuntó que se trata de un programa inédito en San Roque y que son actividades gratuitas, por lo que esperan que la participación sea amplia. Un plan nuevo, un plan que parte, como he dicho, por una necesidad, porque creemos que debemos de formar y debemos de potenciar aquellas personas, aquellos profesionales que se dedican a trabajar con nuestro deporte base, con una cultura, con un interés sobre todo también por parte de ellos, que también nos han llegado algunas inquietudes. Y entonces, a través de la coordinación y de los técnicos, pues sale este plan, como bien ha informado mi coordinador, y el cual tiene unos objetivos muy claros, es para que se informen y conozcan precisamente todo lo relacionado con el ámbito del deporte, para poder transmitirlo tanto al deporte base como también enriquecerse a nivel personal, con objetivos como son orientar, transmitir y, sobre todo, uno de los más importantes que nos basamos aquí en la Delegación de Deportes, que es concienciar a los niños y las niñas, ¿vale?, para como valor para la salud y para el bienestar físico. Un plan anual de formación que será trimestral, que ya han habido unos cursos con una amplia participación y que esperemos y esperamos que tanto los padres como alumnos, como aficionados, como profesionales recurran a estos planes de formaciones, que son totalmente gratuitos y puedan enriquecerse y transmitir a las generaciones futuras.
En este primer trimestre de 2012, el Plan Anual de Formación recoge 5 propuestas distintas, alguna de ellas ya en marcha. Así, el próximo día 13 de marzo se desarrollará en el edificio Diego Salinas el programa de ponencias Conductas y Valores en el Deporte, con la organización de la Delegación Municipal de Deportes. Será en esta iniciativa en la que participarán Adolfo Aldana y Antonio Hernández Mendo. En cuanto a los concursos escolares, se ha programado uno dirigido a alumnos de secundaria y otro a los de tercer ciclo de primaria. El juvenil propone la elaboración de DVD de duración máxima de 5 minutos sobre los beneficios de la práctica físico-deportiva. El infantil es de dibujo y su temática son los valores que transmite el deporte. En cuanto a los cursos técnicos, el pasado 23 de enero se inició el curso federativo de entrenadores de nivel 2, que está homologado por el Comité Territorial de Entrenadores y dirigido por Fernando Gallego, delegado del Colegio de Entrenadores de Andalucía. Por otro lado, los días 11 y 12 de febrero se realizó un curso federativo de Enduro Cross organizado por el Motoclub Las Tres Patas y la Delegación Municipal de Deportes, que contó con la presencia del instructor piloto de nivel nacional, Juan Pérez de la Torre. El plazo para solicitar la bonificación del impuesto de bienes inmuebles por ser familia numerosa finaliza el próximo miércoles, día 29 de febrero. Las personas que ejerzan este derecho podrán beneficiarse de una serie de descuentos en el recibo de la contribución de entre el 50% y el 20%. La documentación necesaria debe presentarse en Gestión Tributaria. Se considera familia numerosa toda familia con 3 o más hijos, si bien cada hijo discapacitado computa como 2. Existen 2 categorías, las especiales, con 5 o más hijos, o 4 si al menos 3 proceden de un parto múltiple, y las generales, el resto, gozarán de una bonificación de la cuota íntegra del impuesto correspondiente a los bienes inmuebles destinado a primera vivienda, los titulares de familia numerosa siempre que la unidad familiar resida en el municipio de San Roque. En función de los ingresos y de la clase de familia numerosa que les haya sido reconocida, los porcentajes de bonificación serán los siguientes: 40% para familia numerosa general con ingresos anuales de menos de 36.000 euros, del 30% si es también general y con ingresos entre 36.000 y 48.000 euros, del 20% para general con ingresos de más de 48.000 euros, del 50% para las familias numerosas de categoría especial con menos de 36.000 euros, del 40% las especiales de entre 36.000 y 48.000 euros y finalmente del 30% para las especiales con más de 48.000 euros de ingresos anuales. Los interesados deberán solicitar la bonificación hasta el 29 de febrero y aportar la siguiente documentación: fotocopia compulsada del libro de familia, certificado de empadronamiento de los miembros de la unidad familiar en el domicilio objeto de la imposición, fotocopia del último recibo de IBI o del acuerdo catastral en el que conste la referencia catastral del inmueble, y las últimas declaraciones del IRPF de todos los miembros de la unidad familiar o, en su caso, certificado de la AET de no estar obligados a presentar las mismas. El Salón de Sesiones del Palacio de los Gobernadores acogerá mañana, jueves, día 23, a partir de las 19 horas, el pleno ordinario de la Corporación correspondiente al mes de febrero, con varios puntos en el orden del día. En el apartado de industria y contratación se tratará un punto sobre la reversión de las antiguas escuelas de la barriada de la estación, cedidas gratuitamente a la Asociación Cultural de Matrimonios y Asociación San Bernardo de Guadarranque, y otro punto sobre la recuperación del bien de dominio público en zona verde municipal existente en el Pueblo Nuevo de Guadiaro. Además, en el apartado de promoción de actividades y servicios, bienestar social y empleo, unas propuestas del delegado de Estadística sobre denominación de vías en el municipio de San Roque. En cuanto a las mociones presentadas por los grupos políticos, se tratarán mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista sobre el programa de empleo para colectivos de emergencia social, sobre medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación y sobre aprobación de medidas para paliar los daños sufridos en el campo andaluz por las inclemencias meteorológicas. Y también habrá mociones presentadas por el Grupo Municipal del Partido Andalucista sobre la relación de medidas de creación de empleo en industrias y sobre la recuperación de restos arqueológicos provenientes del expolio cometido por el Odyssey Explorer.
Y seguimos en este momento informándoles en Canal San Roque Radio Televisión Municipal, ofreciéndoles otro tipo de noticias. La ONG Trasdocar, con motivo de la celebración del Día Nacional del Trasplante, realizará durante la mañana del jueves 23 de febrero una mesa informativa en el Paseo de la Alameda Alfonso XI y seguidamente tendrá lugar la plantación de un árbol a las 12 de la mañana con el acto homenaje a los donantes en el Parque de la Vida. Esta plantación será realizada a cargo de las hijas de Gonzalo Domínguez Ruiz, María y Antonia Domínguez Román. Gonzalo falleció el pasado mes de enero y ha sido socio y colaborador activo desde los orígenes de la asociación, además de miembro de la Junta Directiva. La parroquia de Santa María la Coronada acogió el pasado sábado la presentación del cartel oficial de la Semana Santa 2012, realizado por el fotógrafo Cristóbal Rueda, con una imagen de la Virgen de los Dolores. Al acto asistió numeroso público, así como autoridades municipales y los miembros del Consejo de Hermandades y Cofradías, encabezados por su presidenta Mercedes Caravaca. El nuevo Museo Municipal de San Roque vuelve a despertar interés en el público, como se demuestra en el éxito de participación conseguido en la segunda visita guiada mensual gratuita en español organizado el pasado sábado por las delegaciones municipales de Cultura y Turismo. Se formaron dos grupos de 36 personas en total, el primero de público en general y el segundo de algunos profesionales de turismo y público general procedente de todo el campo de Gibraltar. Cabe destacar que muchos de los visitantes ya habían visitado también el enclave arqueológico de Cartella la misma mañana. El Club Deportivo San Roque ganó el pasado sábado al Algeciras Club de Fútbol gracias a un golazo de Ismael. El campo municipal Manolo Mesa registró una entrada de las que es difícil encontrar en un partido de tercera división. Al campo rojillo, repleto como nunca, acudieron 1.800 aficionados procedentes de muchos lugares del campo de Gibraltar. Una genialidad dictó sentencia, el golazo de Ismael en un partido muy vivo. Y por si se han incorporado hace poco a este tiempo informativo, les recordamos los titulares de esta jornada de miércoles. Deportes presenta su plan anual de formación que incluye ponencias, concursos y cursos técnicos. A final de mes acaba el plazo para solicitar la bonificación del IBI por la familia numerosa. Mañana jueves, pleno ordinario de la Corporación del mes de febrero. Mañana jueves, pregón del Carnaval 2012 a cargo de Pedro Ortega. Este fin de semana, carnavales en la zona de Guadiaro. Tras la celebración anoche y hoy de las dos semifinales del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, en la noche de mañana jueves se procederá en el Teatro Juan Luis Galiardo a la lectura del pregón oficial del carnaval a cargo de Pedro Ortega, conocido chirigotero y comparsista sanroqueño. Además, se llevará a cabo la presentación de la diosa del carnaval, Miriam Escobar, y de su corte de ninfas. Pedro Ortega es un veterano carnavalero que ha participado en 6 agrupaciones a lo largo de los años, 4 chirigotas y 2 comparsas. Su ingenio y capacidad para sorprender hacen presagiar un excelente y divertido pregón. Y en cuanto a la presentación de la diosa y las ninfas, Miriam Escobar estará acompañada por Azahara Saborido, Rosa María Quirós, Jessica García, María Olaya León, Sofía del Carmen Pérez, Margarita Téllez, Rebeca Villanueva, Sara Palma, Nazaret Gómez y María Teresa Valencia. Además actuarán la chirigota sanroqueña No hay huevos y la chirigota callejera Super Sanro. Por otro lado, en la noche de ayer se celebraba la primera semifinal del concurso oficial de agrupaciones carnavalesca, que reunía en el Teatro Juan Luis Galiardo a una buena cantidad de público, entre los que se contaban numerosas personas en situación de desempleo que aprovecharon la oportunidad brindada por el Ayuntamiento de asistir gratis al espectáculo. En total se trata de 18 agrupaciones comarcales, 6 comparsas y 12 chirigotas. A la noche de hoy miércoles, a las 21 horas, se espera la participación en la segunda semifinal la chirigota Menea o Matilde se cabrea, de Algeciras, seguida de la comparsa Los sueños de un don nadie, de Los Barrios, la chirigota Desde temprano, corriendo, de La Línea, y la comparsa Los habitantes del planeta Arte, de Algeciras. Una vez realizado el descanso, comenzará la segunda tanda de actuaciones. La chirigota Los que cantan por un tubo
de la línea de la Concepción, seguida por la Chirigota, No hay huevos, de San Roque, la comparsa La Banda de los Girasoles, de Algeciras, y la Chirigota, la Hermandad Rociera del Langostino Tigre, de Algeciras. Cerrará la segunda y última semifinal la Chirigota, de nuevo en el Mercado, de Algeciras. Para el viernes se espera, a partir de las 9 de la noche, que se dispute la gran final, en la que se concederán premios de 1.000, 500 y 250 euros a las tres comparsas y tres chirigotas mejor valoradas por el jurado, presidido por Paco Larios. Este fin de semana, del 24 al 26, se celebrarán los carnavales en la zona de Guadiaro, con diversas actividades organizadas por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de San Roque, en colaboración con la Asociación La Palmera. El viernes 24 comenzarán los carnavales con la proclamación de las diosas y ninfas a partir de las 22 horas, continuándose los actos con actuaciones y baile hasta la madrugada. El sábado 25 será el gran día. Desde las 19 horas se disfrutará de un pasacalle, y para participar en él se debe inscribir el interesado o interesada en el hogar del pensionista, desde donde partirá el pasacalles hasta la carpa instalada en los aparcamientos del campo de fútbol de Guadiaro. Allí, a partir de las 20-30 horas, se contará con la actuación de la Chirigota de Cádiz del Canijo Mejor No Salgo, con entrada libre, y más tarde se hará el concurso de disfraces, y la música y el baile continuará hasta la madrugada. Por último, el domingo 26, a las 13 horas, estará organizado por la Asociación La Palmera y realizado por sus componentes, un musical infantil dedicado a los más pequeños, y más tarde, con motivo del Día de Andalucía, los asistentes podrán disfrutar, por un módico precio, de una paella y de unas tapas típicas andaluzas. Y además, a las 15 horas comenzarán las actuaciones de agrupaciones carnavalescas locales y comarcales. El presidente de la Asociación La Palmera, Juan Gómez, anima a todos los vecinos de la zona a que por estos días dejen aparcados sus problemas y se vuelquen con el carnaval. Pues el domingo estamos con el musical, después le queremos hacer, como está el Día de Andalucía también rondando por ahí, pues le queremos hacer un homenaje también al Día de Andalucía, y se va a hacer paella típica. Bueno, paella no es muy andaluza, que digamos, es valenciana, pero vamos, se va a hacer una paella así y demás. Y un arroz. Un arroz. ¿Qué paella? Un arroz andaluz. Y unas tapitas así andaluzas que le queremos poner también, muy asequible todo. Y continuamos, que a las 3 sí vienen las agrupaciones locales, comarcales. Uh-huh. Vienen agrupaciones de aquí de San Roque, que ya concerta también la Delegación de Fiestas La Porta, y un par de tres, concretamente tres, que vienen de Tesorillo, que les hemos conseguido que vengan invitadas. No se les va a aportar nada, vamos, en principio. Uh-huh. La Asociación de La Palmera de Guadiaro se encuentran actualmente en un local arrendado, ya que el que fue cedido por el ayuntamiento no estaba en buenas condiciones, así que mensualmente tienen un gasto fijo de más de 500 euros. Por ello, hace unos días se reunieron con el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y el responsable de la zona de Guadiaro, Juan Roca, para pedir otro local y poder liberarse de ese pago mensual por arrendamiento. Y con todas estas noticias ponemos punto y final a este tiempo informativo. De todas maneras, les recordamos que pueden mantenerse informados si sintonizan nuestra radio en la 89.6 FM. También si visitan nuestras dos páginas en internet, www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com. Les deseamos una feliz jornada y les agradecemos la atención que nos han prestado.